Luego de una denuncia recibida por autoridades locales, un juez otorgó una orden de cateo para el domicilio marcado con el número 706 de la calle del Riel, en la colonia Benjamín Méndez. Ahí, agentes de la Fiscalía General del Estado aseguraron este viernes, en la víspera de la elección del domingo 2 de junio, cientos de despensas que tenían aparentes fines electorales. En relación a unos hechos ocurridos el día de ayer, en el cual nos reportaron que en esta calle, en un domicilio específicamente, se encontraban almacenadas una gran cantidad de despensas relacionadas con un partido político, es que la representación social, el Ministerio Público, solicita al juez de control una orden de cateo para efecto de y poder ingresar a dicho domicilio y hacer el aseguramiento respectivo por la posible comisión de un delito en materia electoral. Cabe destacar que esta orden de cateo fue otorgada por el juez de control en turno y que la misma se está ejecutando con todo apego a la legalidad y a los derechos humanos y fundamentales que la misma ley establece. Asimismo, que dentro de dicha orden se autorizó el uso de la fuerza pública, sí, como apoyo para el Ministerio Público. Sin embargo, como ya referí, es en pleno respeto a los derechos humanos. Sin embargo, reconoció que hay muchos datos que no se pueden entregar todavía, como la afirmación de a quién pertenecen estas despensas y el partido político al que podrían estar vinculadas. Y como ya mencioné, están relacionadas a un partido político, obviamente reservándonos detalles al respecto. Mire, no me atrevería a decirle un aproximado porque la verdad es que son muchísimas. Quizá en el momento que se tenga un conteo, pues se pueda dar esa información. De momento no contamos con ella. Mire, por el momento, atendiendo que es una investigación en curso, no podemos dar mayores datos, atendiendo precisamente al sigilo de la investigación. Sin embargo, hasta este punto es la información que les podemos compartir. Cabe señalar que aunque hasta el mediodía de este viernes no había un número preciso de despensas, en la calle podían apreciarse más de 800 cuando los agentes todavía seguían sacando bienes del domicilio, mismos que se quedaron integrados a la orden de investigación.